Hola, hola. Damos la bienvenida ya a la cabecera que se va acercando. Himno a la vida, ha sido brutal. Gracias. Apagado, empezamos bien. Gracias a todos por venir a esta cita anual, gracias por acudir a esta gran marcha Sí a la Vida 2022, donde más de 500 asociaciones han conseguido esto, que España salga a la calle para gritar bien fuerte que la vida debe ser cuidada en todas sus etapas, desde nacimiento, desde la concepción hasta la muerte natural. Que deben crearse leyes justas y morales. Queremos saludar a todos los que nos estáis siguiendo ahora mismo a través de streaming, a través del canal de YouTube, Sí a la Vida 25. Decir
a vuestros familiares, amigos, que envíen el enlace de streaming para que lo puedan ver. La gente que hay al fondo, si no escucha bien, que se saque unos cascos, lo puede seguir también a través de streaming y lo puede ver correctamente. Luego, también gracias a los medios de comunicación, Grace, que están aquí también, hay muchos emitiendo en directo a través de los periódicos digitales. Y los que estéis ahí al final de la calle, a todos, que también, bueno, os podéis conectar, como hemos dicho. Por último, saludamos a los que no han podido venir, a los que están en Baleares, Canarias, Ceuta, Melilla, nos siguen por streaming, y a los que están, pues, en los sitios más alejados. Oye, me han dicho que hay aquí un montón de gente que nos visita que habla inglés. Le voy a dar también la bienvenida. Welcome all to everybody. Thank you for coming. Thank you for celebrating life with us. You're so welcome and we're so happy to have you here. ¡Sí, a la vida! De verdad, Diego, estoy alucinando con la cantidad de gente que ha venido. No me lo esperaba para nada. O sea, llegan hasta la puerta de Alcalá, incluso más, yo creo. Estoy alucinando. Y bueno, muchísimas gracias a todos los que habéis venido. Bienvenidos a todos los que no habéis podido venir, pero queríais venir. Estamos felices que estéis aquí con nosotros en el pensamiento, en el corazón. A todos los que os habéis levantado pronto para estar aquí a tiempo. Los que venís de un montón de ciudades de España, gracias por estar aquí. A las asociaciones, a la cantidad de gente joven que he visto. Estoy alucinando, muchísimas gracias. Y gracias a ti también, Grace, por estar aquí en el escenario mostrando tu compromiso con esta causa tan noble, tan de todos, para toda la humanidad. Para que no la conozcáis, yo creo que poquitos aquí, Grace es influencer, tiene, bueno, 628.000 seguidores en Instagram, 800.000 en YouTube, una barbaridad, ¿no? Está bastante bien, lo cual demuestra tu nobleza e increíble calidad humana. Oye, no, millones de gracias por tenerme aquí, por hacerme partícipe de esta celebración. La verdad que, si me lo permitís un segundo, os cuento una anécdota rápidamente. Y es que me llamaron para proponerme, pues esto, presentar esta magnífica celebración. Y dije que sí antes de pensármelo. Cuando colgué la llamada, digo, ¿qué acabas de hacer, Grace? Y después pensé, no hay nada que me represente más y es celebrar la vida en todas sus etapas y proteger lo valioso que es la vida, ¿no? Así que yo, feliz de estar aquí. Bueno, lo primero de todo, deciros lo de siempre, intentad ayudar con un poquito. Tenemos a voluntarios con huchas, vendiendo camisetas, que se paga donativo, pulseras, ayudarnos un poquito, donativo Bizum, que creo que lo podéis ver en la pantalla, ahora nos lo pondrán, que podéis hacer un donativo Bizum también para ayudar. Con un poquito que ponga cada uno podemos pagar los gastos de esta marcha. Gracias, Diego. Sí, animaros a todos a hacer vuestras donaciones, a comprar vuestras camisetas para recordar lo guay que ha sido el evento de hoy y que lo podamos hacer el año que viene recordando esta maravilla y esta fiesta. Yo ya me he comprado mi pulsera esta mañana, así que animaros todos también a donar. Y nada, yo ya os he contado por qué estoy aquí, ¿no? Pues ahora vamos a recordar todos por qué estamos todos aquí y qué es la razón que nos une, ¿no? ¿Cuál es esa razón? Y me refiero al manifiesto del día de Sí a la Vida. Todos los años lo hacemos al final, este año lo vamos a hacer al principio para que todos sepamos eso, por qué estamos aquí. Si es que vengan representantes de asociaciones, tenemos hasta niños también, sí, que este año van niño a leer este manifiesto. Pasad por aquí. Pasad. Proclamamos que todo ser humano tiene derecho a la vida y a ser tratado como merece su especial dignidad desde su concepción hasta la muerte natural. Queremos mostrar la grandeza de la cultura de la vida, que es generosa, acogedora, constructiva, alegre, que cura heridas y que no se rinde. Rechazamos todas las leyes y prácticas que atentan contra la vida humana en cualquier momento de su existencia, así como su financiación e imposición ideológica.
exigimos que se cuenten todos los horrores, los intereses, todas las estrategias que utiliza la abominable cultura de la muerte. Exigimos que no se nos engañe más, que no se torture a las mujeres, a las madres y a los padres de esos niños, que no se cambie nuestra sociedad, que protejan a nuestras familias. Desde Médicos por la Vida os quiero transmitir el mensaje que los médicos estamos aquí para salvar vidas, no para quitarlas. Desde aquí animo a todos los sanitarios a que luchen por la vida de sus pacientes, los dos pacientes. Reclamamos que de manera prioritaria los avances médicos y los cuidados lleguen a todos, sin excepción, y se destinen a ello todos los recursos materiales y personales que sean necesarios. ¡Viva la vida! Muchas gracias a todos por venir. Respaldamos y agradecemos a todas las personas y asociaciones que de distintos ámbitos trabajan a favor de toda vida humana, a pesar de las muchas dificultades que a veces tienen e incluso de la persecución que reciben. Y por todo ello, mostramos un año más nuestro compromiso público y unitario de continuar diciendo siempre y en toda circunstancia sí a la vida. Bueno, sí a la vida. Siempre, siempre decimos que la vida es un regalo y Grace, hoy lo hemos querido simbolizar con tres regalos que tenemos aquí sobre el escenario que vamos a ir abriendo. Son regalos dedicados a nuestros testimonios. Los tenemos para que cada vez que los miréis os acordéis que estamos aquí, pues que es un regalo que estemos aquí. Y sin más, hemos visto muchas situaciones dolorosas, estamos viendo, y estos regalos que sean, pues esa esperanza que tenemos. ¿Te parece que abramos el primero? Vamos a por el primero. Venga, espera, me pongo yo. A ver. Bueno, es un poquito complicado. Y mirad todos a la pantalla porque vamos a hablar de... Nos dedicamos a curar y salvar vidas, pero las cosas se han puesto feas. Quieren obligarnos a matar en vez de curar. Ayudar a abortar, incluso a menores, sin el consentimiento de sus padres. Aborto, eutanasia... ¿Qué será lo siguiente? Médicos, enfermeros, personal sanitario... ¿Y por qué? Porque el año pasado se aprobó en España la ley de eutanasia y ahora se está preparando una reforma que obliga a los médicos a practicar abortos. Esto es lo que oímos, ¿no? Lo que se escucha. Pero vamos a invitar a un experto en esto, el doctor Manuel Martínez Sellés, que es realmente un regalo para toda la sociedad española. Bienvenido. Muchas gracias. Es presidente del Colegio de Médicos de Madrid y estamos felices de que formes parte de este eventazo. Y te quiero hacer una pregunta, don Miguel. ¿Cuál es el contexto? ¿Qué está pasando con la libertad de personal biosanitario? En concreto, con la objeción de conciencia de los médicos. Cuéntanos un poco. Bueno, yo creo que todos los médicos tenemos el derecho a la objeción de conciencia.
y además todos los médicos tenemos un código deontológico que es particularmente estricto a la hora de defender la vida. Voy a permitirme leer algunas partes de este código deontológico que dice: el ser humano es un fin en sí mismo en todas las fases del ciclo biológico, desde la concepción hasta la muerte. Y el médico está obligado en cualquiera de sus actuaciones a salvaguardar la dignidad e integridad de las personas bajo sus cuidados. Además, este código deontológico también prohíbe la eutanasia y nos dice que el médico nunca provocará intencionadamente la muerte de ningún paciente, ni siquiera en caso de petición expresa por parte de éste. Y por ello, lo que exigimos son unos cuidados prenatales, unos cuidados a los pacientes con enfermedades avanzadas, unos cuidados integrales. Lo que exigimos es que de verdad cuidemos a los enfermos, no que los matemos. Manuel, ¿qué supone para un médico que le obliguen a practicar aborto, eutanasia? ¿Qué puede pasar si esto sigue adelante? Bueno, los médicos no nos pueden obligar a practicar ni el aborto ni la eutanasia, porque nuestra objeción de conciencia está garantizada tanto en nuestra Constitución, pero también en la Carta Europea de Derechos Fundamentales. Pero entonces, ¿los médicos pedís soluciones positivas para los pacientes? Por supuesto. Lo que pedimos los médicos es que nos permitan cuidar, tratar, paliar. Los médicos nos dedicamos a eso, no nos dedicamos a matar. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias. Desde aquí, todo nuestro apoyo a todos los médicos. Si nos ponemos a pensar, realmente todos los que estamos aquí estamos en apoyo de los médicos, pero solo somos una pequeña fracción de la sociedad que realmente apoyamos a los médicos, a su libertad de decisión y a la protección de la vida en todas sus etapas. Así que muchísimas gracias por haber dado tu testimonio. Gracias a vosotros. Bueno, vamos a aprovechar este momento, un poco de intermedio, para recordaros que compréis mercha, hagáis donativo de merchandising, pulseras, etcétera, y que echéis una manilla. Pues ahí tenéis el número de Bizum, 50 céntimos, con 50 céntimos cada uno seguro que conseguimos mucho, ¿vale? Y se tarda un momento. También, bueno, estamos sorteando premios, ¿vale? Si os metéis en nuestras redes sociales, también ahí nos las van a poner ahora, meteros, seguidnos, vais a ver que hay algunos premios, por ejemplo, Viajes Pangea, pues nos está sorteando un viaje, ¿vale? Tenemos muchas cosas que van a ir subiendo, ¿vale? Pero bueno, lote de productos, etcétera. Pues si os metéis, podéis participar y seguir. Y vamos ya con el segundo regalo, Grace. Vamos a ver, ¿vale? El segundo, parece? Venga. A ver, lo tenemos por aquí y tenemos... Es este, el segundo. ¿Este? Vale, lo levantamos. Y tenemos... Un enfermo. Otro regalo, que son los enfermos, ¿vale? Los enfermos, que representa eso, todas las personas enfermas, con discapacidades y el gran valor que tienen. Y es que tenemos un testimoniazo, tenemos con nosotros a la familia Bocanera, que pasen por favor, tenemos a Pablo, Elizabeth y una de sus hijas, Teresa, os pedimos un aplauso fuerte para ellos. Y lo que vais a escuchar es brutal. Sí, Pablo y Elizabeth, os cuento un poco su historia, he alucinado cuando la he escuchado. Pablo y Elizabeth acogen a niños, niños especiales, niños pequeños con enfermedades. ¿Cómo empezó todo? ¿Cómo empezasteis a acoger a niños? Todo empieza, yo os cuento un poquito lo que yo sé, empieza con el pequeño Juan, ¿verdad? Que era ciego y que tenía daños cerebrales. Pero contanos un poco cómo empieza con Juan y después... ¿Cómo llega a ser lo que fue? Hola, buenos días. Nosotros hace 31 años que estamos casados
y tenemos dos hijas biológicas, Teresa, que es la más pequeña, y Ana, que está por allí. Y hace 14 años nos enteramos que había un niño de 2 años y medio, ciego, con una discapacidad grave, que estaba buscando una familia. Nosotros nunca habíamos pensado realmente en acoger, porque teníamos nuestras hijas y estábamos felices. Este niño nos seguía llegando y pasaron los meses y pasaban los meses y no encontraba familia. Entonces, un día nos planteamos los dos, ¿por qué no nosotros abrir la puerta a este niño de nuestra casa? Y así fue. Y entonces entró Juan, que no se llama Juan, claro. Y la verdad que fue tan bonita la experiencia que al año dijimos, ¿y por qué no abrir la puerta de la casa nuevamente a otro niño? Esta segunda niña, no fuimos a buscar una niña con discapacidad, pero también estaba esperando una familia desde hacía 3 años, tenía en ese momento 3 años. Y cuando la conocimos nos enamoramos de ella y así llegó, vamos a llamarla María, a nuestra casa. Y luego, ¿por qué no cuentas los otros dos? Bueno, buenos días. Y luego, con posterioridad, nos inscribimos en un programa de acogimiento que tiene la Dirección de Familia de la Comunidad de Madrid, que se llama Programa de Acogimiento de Urgencia. Es un programa que está planeado para niños de 0 a 3 años por un periodo máximo de permanencia en familia de 6 meses. Y así fue como nos llegaron los otros dos acogimientos. Un pequeñito que todavía está en casa y una niña que llegó con 15 días de vida y que hoy, por no poder quedar con nosotros, por una cuestión de normativa, pues está acogida con nuestra hija Teresa, que se ha convertido en madre de una preciosura que hoy tiene 2 años. Es que de eso queríamos hablar, porque Teresa, bueno, menudo ejemplo. Y Teresa, bueno, pues es terapeuta ocupacional en Madrid, ¿verdad? Y es madre de acogida de una niña, como habéis dicho. Entonces, bueno, te queríamos preguntar qué te ha llevado, intuimos un poquito por tu familia, pero qué te ha llevado a hacer esta acogida. Nosotras tenemos a estos niños en casa desde que tenemos 15 años. Y es verdad que nos dábamos cuenta de que son niños que requieren trabajo, muchos cuidados y tal, pero es cierto que sentíamos que recibíamos muchísimo más de lo que dábamos, ¿no? Entonces, yo siempre lo tuve como un poco en mente, ¿no? El tema de acoger y tal, pero bueno, para mí era algo pues a nivel de futuro, cuando tuviera mi familia y tal, ¿no? Pero se me presentó esta oportunidad y la experiencia en mi vida me había guiado y me había dicho, esto es bueno para ti, con lo cual, pues, con cierto vértigo, pero dije que sí. Menudo ejemplo increíble, un aplauso para la familia, increíble el corazón. Sí, todas vuestras fuerzas y todo el corazón que tenéis para acoger a todos estos niños. Sois un ejemplo de familia realmente y nos enseña, yo creo, que el valor que tiene el cariño, no solo en el nacimiento, sino en esa etapa de crecimiento y hasta el final de la vida. Sois un ejemplo a seguir. Muchísimas gracias por haber venido. Lo último que querríamos decir es que estamos agradecidos a las mamás de estos 4 niños que decidieron en su momento apostar por la vida de estos hijos. Los dos, con discapacidad, sobre todo, tenían todas las papeletas para no estar en este mundo. Y gracias a esas mamás que se atrevieron a hacer lo que hay que hacer, a tener a sus hijos, no podían cuidar de ellos, y los dieron en acogida para que otros cuidemos de ellos y otros podamos realmente aprender de ellos. Aprendemos todos los días de estos niños. Entonces, gracias a esas mamás. Un aplauso para la familia. Gracias.
Bueno, y ahora llega el momento de perder la vergüenza, porque vamos a ensayar una cosa que tenemos que hacer al final. Es sobre todo porque luego a nivel de imágenes queda fenomenal y nos encanta vernos cómo saltamos todos. Entonces, antes de abrir el último regalo, el tercero, vamos a hacer una cosa. Le vamos a pedir a nuestros técnicos que nos pongan una música movidita y tenemos que intentar... Intentar, a ver qué sale. Saltar todos a la vez. Es decir, saltar botando, pero al mismo tiempo todos de manera que se vea una manera subir y bajar todo el rato igual. A ver si lo conseguimos. La música da ello. A ver si nos la ponen. Ahí empieza. A ver. ¡A la vez todos! ¡Venga! ¡Ahí! ¡Venía! ¡Qué chulo! ¡Increíble! Bueno, bueno. Vamos a reservarlo para el final, porque los que no hemos dormido mucho ya tenemos el gimnasio hecho, por hoy. Fenomenal. Pues ahora sí, vamos con nuestro tercer regalo. Es que tiene fuerza la música. Vamos a por ello, el tercero. Bueno, pues el tercero es el siguiente. Miramos a la pantalla. Se llama María. Estoy embarazada y yo sí tengo apoyo. Pero muchas mujeres se encuentran solas, abandonadas por sus parejas, sin trabajo, con dificultades económicas. Y lo único que se les ofrece es abortar. ¿Sabías que 95 de cada 100 niños con síndrome de Down son abortados cada año en España? Increíble, Patricia, Andrea. Pedazo testimonio. Qué grandes son. Pues lo que vamos a ver ahora, ya se va acercando el final del acto. Bueno, tiene un doble sentido, ¿no? Porque hoy tenemos sobre el escenario a... Bueno, que no se presente ella. Sí. A ver si... ¿Quién eres? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Por aquí? Alina. Alina, que se presente ella, ¿vale? Que nos diga claramente porque creo que... Bueno. Sí. Hola, soy Jalina. Bienvenida, Jalina. Os cuento un poquito. ¿Dónde eres, Jalina? Yo soy de Ucrania, de Leópolis. Vale. Jalina es rescatadora en los centros abortistas. Y este aplauso que acabamos de dar es para ti, Jalina, y también para todo el pueblo ucraniano. Sí. Gracias, es que quería decir unas palabras. Sí, adelante. Llevo aquí en España ya muchos años, primero estuve en Alcalá, ahora vivo en Mérida, he venido aquí como una madre feliz con un niño de 11 meses. Y... bueno, como ya todos sabéis, Ucrania ahora está viviendo una situación dramática a causa de la invasión de Rusia y, bueno, en verdad ya son 8 años desde la invasión. Y ahora veo mucha desinformación también en redes sociales, en algunas cadenas de televisión. Así que os pido, por favor, si alguien tiene alguna duda o quiere saber algo más, yo estoy dispuesta a contarles todo lo que sé, porque es muy importante. En verdad lo que está sucediendo es un verdadero genocidio. El que ya pasó en el año 32, hecho por Stalin en Ucrania. Porque las cifras oficiales sitúan a los niños muertos en 135, pero son muchísimos más, porque en lugares de combate nadie cuenta. Y el más pequeño, un niño de un año y medio. Bueno, no, el más pequeño era un niño por nacer, cuando se bombardeó. El hospital en Mariupol hirieron una mujer que estaba a punto de dar a luz y con ella murió su bebé por nacer. Entonces, yo os pido por favor, como Ucrania lucha por Europa, luchemos también por todos los bebés por nacer. Seamos valientes. Gracias.
Luchemos, por favor, contra esa guerra oculta, contra los negocios de los abortos, contra esa indiferencia a la matanza de los niños al lado de nuestras casas en los abortorios. Y yo sé que vamos a ganar. Ucrania va a ganar y nosotros, la vida va a ganar. ¡Viva la vida! Halina, gracias por lo que representas en los dos sentidos, porque recordamos, como hemos visto en el vídeo, que son muchas embarazadas que no tienen apoyo. El 96% nos lo decía Andrea, que por cierto está por aquí, que le hemos, ahí la tenemos, Andrea, que salía en los vídeos promocionales. Pues el 96% de los embarazos de niños con síndrome de Down se abortan. Las mujeres no tienen ayudas. Se destinan 30 millones al aborto y 3 millones a ayudar a las mujeres con dificultades que quieren tener a sus hijos. La verdad es que es curioso, ¿no?, el dato. La mayoría solo cuenta con el apoyo de ONG, como las que integran esta plataforma, o mujeres como Halina, que por eso está aquí, ayudando a otras mujeres. Agradecerte muchísimo que estés aquí con nosotros celebrando la vida. Y muchas veces nos dicen que en estos actos públicos no, como que no funcionan, ¿no? Pero cuéntanos un poco, ¿cómo empezaste a trabajar a favor de la vida? Pues hace unos cuantos años estaba en esta misma manifestación con el que ya ahora es mi marido, estábamos los dos y yo, claro, pues oí sobre la labor de los rescatadores, aunque no me he visto capaz de hacer los rescates. Simplemente quería ayudar desde dentro de la asociación, pero mi amiga Marta me animó y para mí ha sido un antes y un después en mi vida. Porque allí, en las puertas de los abortorios, es donde se ve el verdadero drama de aborto. Tantas vidas destrozadas, pero también muchas vidas salvadas. Muchas vidas a las cuales les hemos dado apoyo y ayuda. Y la verdad es que tengo recuerdo de muchas de estas madres. Y me da mucha alegría ver cuando publican las fotos de sus niños que hemos rescatado. Y muchas veces las mujeres son presionadas para abortar. Por eso tenemos que dar ayuda, apoyo, porque lo llaman derecho matar a un niño por nacer. Pero el derecho que queremos las madres es sacar a nuestros hijos adelante, darles todo amor y cariño que necesitan. Estar aquí hoy está claro para todos los que nos siguen que cambia corazones. Hay quien dice que no vale de nada salir a la calle, que no sirve de nada. Yo lo he escuchado de personas. Y las cosas hay que celebrarlas. Y el Día de la Vida es una de ellas, en torno al 25 de marzo. Y hacerlo juntos, mirad lo que consigue. Yo creo personalmente que no solo consigue cambiar corazones, ¿no?, los corazones de todos nosotros, sino que también de alguna forma consigue transformar la sociedad. Y creo que si solo uno de nosotros o uno de los que están pasando por aquí, que a lo mejor no están en la marcha, llegan a su casa pensando que pueden hacer algo a favor de la vida, creo que ya todo esto ha merecido la pena. Así que muchísimas, muchísimas gracias, Halina, por tu testimonio, por tu trabajazo. Y sigue así. ¿Tienes algo más que decirnos? Solo quería decir dos cosas. La primera, a las mujeres que ya han abortado. He conocido muchas en los abortorios y me han dicho, ¿por qué no has estado allí cuando hemos entrado? Pues les quiero decir que siempre se puede empezar de cero. Uniros al mundo provida para salvar a otros bebés, ya que al suyo no lo han podido, pero uniros a salvar a otros. Y a los demás, pues, dar apoyo a esas mujeres para que puedan empezar de cero. Y también, con mi experiencia de madre, solo brevemente quería comentar, porque eso también ayuda a entender muchas cosas. Cuando por primera vez vi a mi bebé en ecografía, no tuve ni la menor duda de que es mi hijo y que lo voy a cobijar dentro de mi vientre 9 meses, como ahora lo estoy haciendo dentro de mis brazos. Y entonces cuando le miré en sus ojos, pensé en tantos bebés salvados que ya ahora están con sus madres y ahora el mío conmigo. Y pienso que en el fondo cada madre sabe que dentro de ella está creciendo una nueva vida que debe ser acogida y amada. Solo tenemos que ayudarlas. Y entonces seamos valientes. Cada vida merece la pena vivir. Cada
cada vida es digna de vivirla. ¡Vivan las madres! ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! Muchísimas gracias, Salina. Y nos han contado que está tu hermana también por aquí, que está embarazada. Hay otra sorpresa, ¿sí? Es que tenemos a la hermana, a Mariana, y eso, que está embarazada. Nos dice que ha llegado hace 2 semanas y está embarazada. ¿3 niños? Con su familia. Y vamos a hacer una cosa especial con ella que no hemos hecho nunca, creemos que merece la pena. Va a ser muy bonito para todos, porque esa conexión, cuéntalo tú. Vamos a rendir homenaje en recuerdo a los que no están. Vamos a hacer ese minuto de silencio que hacemos todos los años. Pero es que lo vamos a hacer de una manera especial, porque Mariana, vamos a hacerle en directo una ecografía de su bebé y ese minuto de silencio vamos a escuchar el latido de su hijo, cómo late. Es algo diferente, otros años hemos traído música, pero vamos a escucharlo. Entonces, bueno, hemos traído un ecógrafo portátil, gracias a los doctores que han venido aquí a posta a hacer la ecografía. Como veis, hemos montado el chiringuito bien. Vamos a escuchar cómo suena el corazoncito de esta bebé y pedimos guardar silencio para que podamos escucharlo todos y después vamos a romper el silencio con un salto a la vida. Estamos buscándolo. Aprovechamos este minuto de silencio para recordar a los niños no nacidos, víctimas de eutanasia, a los fallecidos por enfermedades raras, por COVID, a todas las víctimas de la cultura de la muerte. Música un momento. Ahí lo tenemos. Minuto de silencio. Es el latido de la vida. Ahí lo tenemos con fuerza. Gracias a todos. Que viva la vida. Gracias a todos por este minuto de silencio. Vamos a ver el niño. Vamos a ver todos juntos el niño. Y ahora sí. Vamos a gritar. Vamos a saltar. ¡Vamos a decir que viva la vida! ¡Vamos a la vez! Subidón, gracias a todos, la verdad que ha estado muy bien. Vamos a terminar ya aquí el acto, bueno, vamos a terminar el acto, pero va a comenzar otra cosa que estáis deseando todos también. Ya decir gracias, Grace, de verdad, de corazón, creo
que hay que decirlo, ha sido magnífico estar hoy aquí contigo, con todos. Gracias por tu compromiso, gracias por estar aquí. Recordamos a todos, el año que viene tenemos que llegar, dar la vuelta, vamos a poner dos pantallas, tres si es necesario. Nos vemos el año que viene, el 25 de marzo, que justo cae en domingo, el Día Internacional de la Vida. Queremos veros a todos. Apuntároslo en la agenda ya. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Muchísimas gracias por haber celebrado la vida con nosotros. Vamos a llevarnos los souvenirs para que lo miréis cada día y os acordéis de lo bien que os lo pasaste y lo bien que lo vamos a pasar el año que viene. Así que nada, ¡sí a la vida! Una vez más, todos. ¡Una, dos y tres! ¡Sí a la vida! Y deciros que aquí termina el acto, pero cuéntanos qué va a pasar ahora. Bueno, sí, vamos a tener un mini concierto de los hermanos Martínez con música alegre para vivirlo. Recordamos ya lo último otra vez, somos insistentes, pero acordaros de hacer Bizums, participar en los sorteos que todavía están abiertos. Os recordamos, bueno, y queremos dar las gracias a todas las asociaciones que han participado, que forman parte de la plataforma. Creo que se merecen un aplauso de todos. Y ahora sí, os vamos a dejar con hermanos Martínez. Quien quiera, van a tocar varias canciones, un mini concierto. Así es que ahora toca disfrutar de la vida. ¡De la vida! ¡Y que viva la vida! Dale. Vamos allá. Vamos allá. Sé que hay en tus ojos con solo mí. ¡Que sea! Siempre. ¡Ole, qué bonito! Sé que las ventanas se pueden abrir. Cambiar el aire depende de ti. Me ayuda a la luz. ¡Esas manos arriba! ¡Vámonos! ¡Que se sale! Saber que se pueda. Querer que se pueda. Pintarse los miedos. Sacarlos pa' afuera, pintarse la cara, color, esperanza, tentar al futuro con el corazón. ¡Ole, bonito! ¡Hey! ¡Hey! El color verde dice que nunca embarca, mejor tentarse a dejar de intentar, que aunque la des. Es tan fácil empezar. Sé que lo imposible se puede lograr. Que la tristeza algún día se irá. Y así será. La vida cambia y cambiará. Vosotros sentirás. El corazón.
Vamos allá. Vamos allá. Oye. ¿Estáis preparados? ¿Estáis preparados? Pues venga. La respuesta siempre será sí. No hay alternativa. Si la hubiera, no me gustaría. Perdón. Igualarse a los demás. El color es el verde, ¿no? La mujer de verde se ha vuelto a poner en traje para rescatarme. Que tú debes a cuando las balas no reboten.
¿Seguimos cantando un poco más? Vamos a cantar algo fácil, ¿no? Sí. ¿O no? Sí, sí. Vamos a ver. ¿Cuánto es uno y uno, Gorch? ¿Uno más uno qué son? ¿Cuánto? Pues vamos por ello. Vámonos. Andén de la estación, bajo el sol abrasador, tú hablabas de un rascacielos del cielo de Nueva York. Vente pronto a ver el mar, hoy te envío una postal, no sabía que aquel día era el final. Ahora tengo mucho más, rojo negro para impar, por fin la suerte que hay más, y un cristal para mirar, y una carne para mirar. Los sueños malos, hechos de casualidad. Nadie me dijo que el destino daba esta oportunidad. Uno más uno son siete, ¿quién me lo iba a decir? Era tan fácil ser feliz. ¿Cuántos años por aquí? ¿Cuántos me pueden quedar? ¿Cuál es el precio exacto de la felicidad? ¿Quién se acordará de mí? ¿Quién no me volverá a pintar? Las caricias de la casualidad. Una prisa de ayer, que el disco de los mares no son cosas de verdad. Que soñarás de verdad, que soñarás con la cantos de marido. ¡Oh, se puede! Sueños malabar, historias hechas de casualidad. Yo me dijo que el destino daba esta oportunidad. Uno más uno son siete, ¿quién me lo iba a decir? Era tan fácil ser feliz. Don Pablo a la guitarra. Cosa que se nos ha olvidado, bueno, es entre los agradecimientos, gracias a los hermanos Martínez, gracias también, porque sé que ha habido problemas de sonido en la marcha, pero ahí estaban con todo preparado, Ivana Carrero y Joan Folch, que también se han encargado de redes y creo que se merecen un aplauso. Y continuamos con el concierto. Bueno, vamos a aprovechar que acaban de subir 3 de nuestros 12 sobrinos para cantar una canción. Chicas, Javi, ¿os apetece cantar Susanita tiene un ratón? Sí. Pues va por ellos y por todos los niños que han venido de aquí. Va por vosotros. Vamos allá. Chicos, hay que cantarla, ¿vale? Susanita
espacio, espacio. Un ratón chiquitín que come chocolate y turrón y bolitas de harina. Duerme cerca del radiador con la almohada en los pies y sueña el gran campeón jugando a la... ¿Metemos un poquito de ritmo o qué pasa? Esta canción la hemos compuesto esta mañana y a ver si os gusta. ¿Cómo se llama? No tiene nombre, ¿no? ¿Cómo se llama? Sin nombre. Sin nombre. Se llama Sin Nombre. Un aplauso a Sin Nombre, por favor. Claro. Ah, qué susto, qué susto.
recuerdo y pienso en el tiempo que llevábamos sin vernos, los niños pequeños que lo sentían todo y yo sigo sintiendo. Creo que te tengo, que toco tu cuerpo y sé que eso no es cierto y me estoy volviendo loco aquí sin ti. Desesperándome, te he buscado mis sueños ahogándome. Volverá, te juro que volverá, te sigo sintiendo, te he hecho de menos. Cabe mi soledad. Volverá, te juro que volverá. Te sigo sintiendo de cuando era pequeño, te juro que volverá. Volverá. Te miro en el tiempo. Pienso, tú eres lo que creo, mi niña, mi sueño, todo eso que no tengo y que sigo sintiendo hoy por mí. Incluso me siento, me creo que te tengo, que toco tu cuerpo, sé que eso no es cierto, me estoy volviendo loco aquí sin ti. Esperándome, te he buscado mis y ahogándome. ¿Qué dice? Volverá, juro que volverá. Te sigo sintiendo, te echo de menos, me cabe mi soledad. Volverá, juro que volverá. Te sigo sintiendo de la vida pequeño, te juro que volverá. Vamos a gritar un poco. Creo que es el momento. Oh. Vamos allá. ¿Estás? Si pudiera olvidar todo aquello que fui, si pudiera lograr todo lo que... ¿Qué dice? No duraría. ¡Y que viva la vida! Si pudiera quitar vidas que quité, si pudiera borrar las almas que usé, no dudaría, no dudaría en volver a reír. No dudaría, no dudaría volver a reír.
probamos, Jaime. Probamos a ver cómo lo dice. A ver cómo es ese parachuro. Muchas gracias a todos. Estamos acabando ya. Y una más. Una más. La buena. Y nos vamos. Vamos a hacer un inciso para todos los voluntarios. Porfa, no os vayáis, que tenemos mucha hambre todos, pero hay que dejar todas las vallas. Que los voluntarios vayan a los stand, que recogemos esto en 20 minutos, ¿vale? Ya nos vamos a comer. Pero es que si nos quedamos solo cuatro, vamos a tardar 4 horas. Entonces, ¿vale? Terminamos con la última. Venga, a por ello. Vámonos. Aquí, que es una canción que se llama Que viva la vida y que creemos que es la canción más orgullosa que está mi madre de que hayamos hecho, así que mamá, Arsa. Saluda, saluda, no te mamá, mamá, no seas saluda ahora mismo, no seas vergonzosa, un aplauso a nuestra madre, por favor. Entre las manos, ¡vamos a en un caballo
hacer. Que viva la vida, no conseguirán que paremos de bailar. Viva la vida, que la suerte que tenemos. Oh, que viva la vida, y al pido del que no lleva nada. Que viva la vida, y no para hacer bailar. Que viva la vida, que me has puesto entre las manos, por eso te canto. A los que brillan desde el cielo, que viva la vida, sin infinitos sueños con tu vida. Que viva la vida, y el latido de que no lleva nada. Que viva la vida, no conseguirá que paremos de bailar. Que viva la vida, que viva la vida. Muchas gracias por venir a todos. Nos vemos el año que viene. Gracias, hermano Martínez. Pues lo dicho, quien no sea voluntario también puede ayudar. 40 vallas a ese lado y 40 a este, ¿vale? Podéis ayudar todos. Ya nos tenemos que ir, lo siento. Y los voluntarios, a la carpa, por favor, para distribuirnos. Es que si no nos ponen una multa y no queremos, que luego hay que hacer más bizums. Venga, a casa todos. No, a recoger. Gracias a todos.